Hola a todos, bienvenidos a Automás TV Digital. En esta ocasión estamos probando un vehículo chino. Ya cada vez más son las marcas que ingresan acá a Perú, pero esta de acá es una marca que ya tenía bastantes años en nuestro mercado. Se trata de Chery y tiene una versión nueva de uno de sus modelos que ya es bastante conocido, que es el Tiggo 7 Pro. La novedad es que viene con cambio manual. Hasta hace poco venía solamente en cambio automático y en este caso vamos a probarlo con caja manual. El equipamiento sigue siendo muy bueno, muy generoso, típico de la marca Chery y de los chinos en general, así que vamos a ver qué bondades más trae. Ya los chinos han avanzado y ahora tenemos un diseño bastante personal, con firma de la misma marca. Es decir, que tú puedes ver a este vehículo de lejos y decir, ese es un Chery. El diseño que tienen los chinos, el diseño que tiene Chery en general, ha mejorado bastante. Le han puesto más dedicación y ahora tienen, digamos, una máscara frontal que es típica de la marca. Los faros son LED, tenemos también neblineros LED y luz diurna LED. Entonces vamos a tener un frontal bastante más agresivo, bastante moderno y bastante fresco. Chery también recurre al estilo de diseño de techo flotante. Y esto es separando el pilar C, tanto el techo como la parte baja del guardafango, mediante una sombra negra, una línea negra que pareciera que estuviese flotando el techo en este caso, ¿no? La parte del guardafango posterior es abultado y eso le hace también tener cierta robustez al vehículo. Y en la parte posterior vamos a tener también faros LED, en un diseño ya bastante común, que son como unas C que se ven, una U invertida, que se ven una a otra. Y doble salida de escape falsa, que bueno, me imagino que como en un futuro seguramente están pensando ya en electrificación, ya nos están diciendo despídanse de los escapes reales, ¿no? Tenemos dos pantallas digitales, la principal que está acá frente al conductor, donde nos da pues obviamente la velocidad, revoluciones del motor, información de viaje como kilómetros recorridos, consumo de combustible, el combustible, temperatura de refrigerante, etcétera, etcétera. Además tenemos esta pantalla central que ya es el tema de la multimedia y es táctil. Es de buena resolución. Tiene también buena respuesta, ya podemos comandar todo de forma táctil. Tiene conexión a celulares mediante Bluetooth y obviamente acá se reproduce la cámara, que en este caso no es solamente de retroceso, sino es perimetral, es periférico, es 360 grados. Voy a poner el ejemplo. Acá podemos ver, tenemos cámara adelante, tenemos cámara para atrás e incluso tenemos una vista en tres dimensiones que nos ayuda, por ejemplo, a ver los alrededores del auto, y de esta forma también nos va a ayudar a reducir de repente chocar o raspar los aros del vehículo. Me parece muy bueno que venga esto en el Chery Tiggo 7 Pro de serie. El equipamiento también es muy completo porque tenemos obviamente las lunas eléctricas, los espejos también son eléctricos, de abatimiento eléctrico, el encendido es por botón. Basta con tener el comando acá en nuestro bolsillo, este de acá, y cuando nos aproximemos al vehículo vamos a poder abrir o cerrar este de acá, ya sea con el comando, con la mano, o al alejarnos o acercarnos. El portón maletero también es eléctrico, prácticamente todo es eléctrico en este vehículo, así que digamos te facilita bastante el uso diario. Bueno, ahora que me pongo al mando del Chery Tiggo 7 Pro, mecánico, obviamente cada vez son menos los vehículos con caja manual que hay en el mundo, y el futuro en realidad puede ser que tienda a ser únicamente automático. Digo esto porque es inevitable, en el futuro va a haber más vehículos eléctricos y obviamente estos de acá funcionan más que nada con autos con caja automática. Entonces tener caja manual para muchos es necesario, todavía hay quienes prefieren esta caja por su sencillez, porque son más económicas en combustible a la larga y el mantenimiento también es más sencillo. En líneas generales es incluso, hay gente que se queda con el vehículo de repente sin batería por N motivos. Y como un tema de emergencia, incluso puedes hacer un artificio para encender el vehículo manual, cosa que no se puede hacer con un vehículo automático. Dicho esto, el manejo es bastante similar al de su par automático, con el extra de que tienes que hacer la gestión de tú mismo, comandar los cambios, pero en líneas generales tiene una suspensión bastante cómoda, tiene una altura respecto al piso bastante decente, que en verdad, como sabemos los que vivimos acá en Perú, en Lima, sobre todo en los distritos donde hay bastantes huecos en las pistas, pasa muy bien, se siente muy bien, se siente suave, se siente sólido el vehículo, así que
por ese lado no tengo ninguna queja con la suspensión de este Tiggo Sirè Pro. Me pareció muy bueno. Y la posición de manejo también es buena. Entonces tienes una vista panorámica para poder ver los obstáculos o tus alrededores y no tener problemas en la conducción. El motor es 1.5 litros turbo, ya conocido de la marca Chery. Son 145 caballos de fuerza que tiene, con 210 Nm de torque. Esto quiere decir que tiene potencia suficiente para mover el vehículo. No es el más rápido del mundo, pero responde bien, sobre todo cuando, a partir de las 2000 revoluciones, en las que ya el turbo entra a generar el máximo torque del vehículo. De hecho, que el apartado más interesante para muchas personas y por las cuales se preocupan, obviamente, porque es un vehículo familiar, es la seguridad. Entonces, las cosas que trae este Tiggo 7 Pro, a pesar de ser un modelo de entrada, es bastante surtido. El equipamiento incluye 6 bolsas de aire, o sea, bolsas de aire frontales, laterales y de cortina hasta atrás. Tiene asistente en pendientes, el freno es electrónico, tiene sensores de parqueo posteriores y delanteros. También tiene el monitoreo de presión en neumático, es decir, va a medir las presiones de los neumáticos en las cuatro ruedas independientemente y te va a avisar si es que una está perdiendo presión o no. Además de esto, una cosa muy importante es el frenado autónomo. Tiene freno autónomo este vehículo, lo cual me parece muy importante. Además, tiene control de estabilidad, ABS, asistencia de freno, de fuerza de frenado, y la repartición de frenado electrónico. Entonces, en resumen, el Tiggo 7 Pro es un vehículo que de buen tamaño, digamos, bastante espacio interior, con bastante equipamiento, también tiene bastantes elementos de seguridad. Entonces, por el precio que se ofrece de $24,000, que incluso tiene un bono de descuento ahí de unos $1,000 o $1,500 adicionales a esto, me parece un precio bastante razonable para quien no busca, otras sensaciones como deportividad y estas cosas, sino tiene la necesidad de comprar un vehículo, de tener un vehículo para desplazarse e incluso para algunas familias, ¿no? Así que nada, lo mejor que pueden hacer es ir a un concesionario, ver el vehículo, sentarse, probarlo y que ustedes mismos saquen sus conclusiones. Los vehículos chinos están evolucionando, así que todavía son accesibles o más accesibles que las marcas tradicionales. Quizá por ahí hay que darle una oportunidad.